Buenas tardes a todos. En nombre de la 23ª edición de la Cátedra Europa, le damos una cordial bienvenida a la conferencia Santiago Ramón y Cajal, neurocientífico y pintor, para la cual contamos con la especial participación del doctor Leonardo Palacios, profesor titular de Neurología de la Universidad del Rosario. Les recordamos a los asistentes en la ciudad de Barranquilla que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Dunor ingresando a la tienda de Uninorte. A continuación los dejamos con la doctora Nelly Leconte, quien estará acompañando la sesión. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bienvenidos a esta sesión de la Cátedra Europa de la División Ciencias de la Salud. Les damos una cordial bienvenida y nos encontramos muy felices de tener hoy como invitado al doctor Leonardo Palacio. Como bien comentaban anteriormente, el doctor Leonardo Palacio es médico de la Universidad del Rosario, neurólogo de la misma universidad. Además, fue su decano hace algunos años. Tuvieron ese honor de ser conducidos para la División Salud por tan formidable persona. El doctor Palacio nos ha acompañado en Uninorte en varias ocasiones, no solo para hablar de temas de neurología, que es su experticia y su formación pues, inicial, sino también por otros intereses que él tiene. Yo lo considero un verdadero humanista. Nos ha venido a hablar de felicidad, nos ha venido a hablar de otros temas, y en el día de hoy pues lo tenemos con un tema tan importante para nosotros los médicos, como también para las personas que les gusta la historia, y un tema fascinante como es el de Ramón y Cajal, y todas esas facetas humanas, como pintor, como persona con los aportes inmensos que nos dejó a las neurociencias. Entonces, de verdad, doctor Palacio, es un honor tenerlo y de verdad muy agradecidos por dedicarnos este tiempo. Vamos a tener la sesión con el doctor y después pues las preguntas por medio del chat se las vamos a hacer llegar al final de la conferencia. Bienvenido, doctor Palacio. Muchísimas gracias, doctora Nelly. También un saludo especial para Vanessa, para Andrés, que nos están ayudando. Y pues, obviamente, al señor rector, Adolfo Meisel, a otro querido amigo, así como Nelly, que es el doctor Hernando Vaquero, decano de la División Salud, porque pues esta amistad de tantos años ha hecho que podamos hacer muchas cosas en conjunto y precisamente de un viaje relativamente reciente surgió esta maravillosa invitación que hoy vamos a hacer por vía virtual. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a buscar por aquí la presentación. Compartir. Muy bien. Vamos a poner pantalla completa. Y vamos a hablar de Santiago Ramón y Cajal como neurocientífico y pintor. Bien, Santiago Ramón y Cajal fue hijo de Justo Ramón Casasús, que era un médico rural que sabía mucho de anatomía y cirugía, y de Antonia Cajal. Él nació en una población muy pequeña denominada Petilla de Aragón, en Navarra, el 1 de mayo de 1852, pero de allí, pues siendo muy pequeño, lo llevaron a otra población cercana en Ayerbe, Huesca. Entre 1861 y 1869 cursó las humanidades. Eso básicamente corresponde a lo que hoy denominaríamos el bachillerato. Primero en Jaca, allá estaba una institución académica liderada por Escolapios, y después en Huesca, donde había un instituto. En el uno y en el otro no es que fuera tan buen estudiante, él era muy bueno en dibujo, de hecho hablaré mucho de sus habilidades pictóricas. Fue bueno en física, química, historia natural, pero sobre todo era súper inquieto, era un niño muy, muy inquieto, y también fue aprendiz de barbero y de zapatero, le hacía un poco a todo. Hay una película que ya tiene unos buenos años, se llama Salto a la Gloria, en 1959, y de vez en cuando mostraré algunas imágenes de la película por acá. Un actor, pues, interpretando al joven Cajal, haciendo actividades de zapatería. Bueno, veamos un poco esto del alma de artista, porque le apareció mucho antes que su alma de médico o de científico. Él fue, desde niño, un inquieto y un agudo observador de la naturaleza. Hacía dibujos de todo lo que veía, de aves, de flores, de árboles, de paisajes, y esto surgió de él espontáneamente, tenía buenas habilidades artísticas. Además, ya estaba apareciendo la fotografía, le encantó, tomó fotos toda la vida, muchas de ellas son autorretratos y se volvió también un buen fotógrafo, muy buen pintor y muy buen fotógrafo. De hecho, él pensó
ser artista. Y él quiso ser artista, pero su padre realmente tenía otros planes para él. Y estando joven, en plena adolescencia, le propuso que lo acompañara a unas clases de anatomía que él dictaba en la Universidad de Zaragoza. Y dijo, venga, como a usted le gusta pintar, póngase a ilustrar las observaciones de las clases. Y esto ya empezó a marcar en él una vocación y una atracción hacia la medicina. Valga la pena notar que los primeros dibujos y pinturas de Santiago Ramón y Cajal, que son estas, pues las hizo en su adolescencia y no tienen absolutamente nada que ver con la medicina. Era básicamente lo que él veía. Personas, las retrataba, paisajes, por ahí vemos al fondo una iglesia y diferentes cosas, pero eso era lo que él hacía en esa época. Entonces, se vinculó como estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Lo que su papá le había enseñado para él era muy importante. Esto era de gran utilidad y empezó a mostrar grandes habilidades en esa disciplina. La anatomía, primero la morfología humana en macro y posteriormente la microanatomía, la histología, fue lo que ya marcó el resto de su vida. Y le gustaba mucho más la práctica que la teoría. Estos dibujos son de él. Entonces ya vemos cómo su habilidad artística en este de anatomía del torso, pues se extiende ya no para pintar paisajes, sino hacer pues unas obras de una calidad maravillosa, como esta otra de anatomía del rostro, con todos los vasos sanguíneos, los nervios periféricos, los músculos, la piel, cada una de las estructuras. O sea que vemos ya un médico que además es artista y que tiene la habilidad de plasmar y conjugar ambas artes de una manera muy especial. Bueno, hablemos ahora un poco de cómo obtuvo la licenciatura en medicina. Él le dedicó a toda la carrera, la cursó exitosamente, pero le encantaba la disección y las horas libres seguía haciéndole a las aficiones pictóricas que siempre le habían llamado la atención. Para junio de 1873, a los 21 años, ya obtuvo el título de licenciado en medicina. Y habría podido quedarse de una vez como docente, pero no había nada que hacer. Llegó el momento de prestar servicio militar. Entonces, él hizo oposiciones a la sanidad militar y obtuvo el puesto 6 entre 100 opositores para 32 plazas y lo trasladaron a Cuba en el año de 1674 con el rango de capitán. Allí fue al hospital de campaña de Vistahermosa, pero le ocurrió algo muy complicado y es que le dio malaria. Le dio un paludismo grave, grave. Él llegó a estar bastante, bastante enfermo y en 1875 se declaró no apto para continuar y lo devolvieron a España. Esta foto lo muestra él mientras hacía el doctorado en Madrid, muy joven todavía. Quería ser profesor y se fue a hacer el doctorado en medicina que terminó culminándolo en 1877. Y en ese momento entró en contacto con la histología y la histología lo fascinó aún más que la anatomía y ya el resto de su vida seguiría dedicado a ella y ya vamos a ver cómo entró a la histología del sistema nervioso. Ya siendo doctor en medicina, se devolvió a Zaragoza. Y en Zaragoza, como se iba a dedicar a la histología, pues montó un laboratorio. Él montó un laboratorio micrográfico y lo montó en su casa. Allá, para hacer eso, pues adquirió un microscopio Veric, que él empezó a pagar a plazos. Un micrótomo que le permitía a él hacer los propios cortes histológicos para estudiar todo, los reactivos indispensables y algunos libros. Eso para él era absolutamente fundamental. Pero quería ser docente. Entonces empezó a concursar para ello y en 1879 ganó las oposiciones para la plaza de director de los museos anatómicos de la Universidad de Zaragoza. Y además, luego de dos oposiciones, al presentarse la tercera vez, obtuvo la cátedra de anatomía de la Universidad de Valencia y por lo tanto se trasladó a dicha ciudad. En ese mismo año, 1879, contrajo matrimonio con Silveria Fañanás, a quien amó intensamente, fue la mujer de su vida, formó familia con 7 hijos. Por acá lo vemos rodeado de algunos de ellos y de su esposa, y quiero hacer notar este dispositivo que tiene en la mano.
Este dispositivo que tiene en la mano es un dispositivo que le permite hacer autorretratos. Estas fotos son tomadas por él mismo y así tomó muchas y muchas de su familia y de él mismo. Muchas de las fotos que vemos fueron tomadas por él mismo y en varias se le logra ver este pequeño dispositivo donde oprimía aquí un botoncito y podía tomar las fotos. En 1880 ya empezó a hacer publicaciones e hizo una primera publicación en la cual hablaba de inflamación y terminaciones nerviosas. Por aquí lo vemos en su laboratorio, por aquí unos cuantos microscopios, los reactivos y las diferentes cosas para poder ejercer esto. Entonces estaba ya en Valencia, pero resulta que sobrevino una epidemia de cólera y en ese momento tuvo que cambiar, básicamente por necesidad, dedicarse a la bacteriología y realizó una investigación a fondo de la epidemia en toda la región valenciana. Ya era un trabajo, además, que involucraba epidemiología, salud pública y otra cantidad de elementos. Valga la pena notar que el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia permitió reconstruir el gabinete con estas imágenes bastante espectaculares donde él estudiaba, trabajaba, los lugares por donde se desplazaba. Y miren ustedes de la foto que vimos acá de su laboratorio en Valencia, cómo a través de robótica se logra reconstruir muy, muy bien, incluso acá con dibujos de los que él hacía y todo, lo cual no deja de ser un trabajo bastante llamativo y estéticamente muy bonito. Bueno, cuando ya logró pasar esta tremenda epidemia, ahorita que estamos en tiempos de pandemia nosotros en el mundo y por supuesto en nuestro país también, terminó haciendo una conferencia sobre los resultados obtenidos en el estudio del bacilo del cólera y esto fue recogido en un par de publicaciones. Pero le pasó algo muy bueno y fue que la Diputación de la Ciudad le obsequió a Cajal el primer gran microscopio Zeiss de que dispondía. Este es el microscopio que tenía Cajal, era lo último que había en ese momento, un microscopio alemán, finísimo y muy bueno, pues que le permitía ver muchísimo mejor los tejidos, que era lo que le interesaba a él allí. Entonces ya había pasado la epidemia, ya no tocaba ponerse a trabajar en bacteriología y le retornó su pasión por la histología. Se puso a trabajar con eso y se puso a trabajar inicialmente con epitelios del cristalino, del cartílago, de la fibra muscular y resulta que esta disciplina que se enseñaba únicamente en el doctorado hubo modificaciones en el plan de estudios y la histología pasar a ser una disciplina de pregrado y esto le permitió concursar a nuevas cátedras en otras ciudades que para él eran atractivas. Es así cómo accedió por concurso a la cátedra de histología de la Universidad de Barcelona. Esto ocurría a mediados de 1887 y allí estuvo hasta 1892. En ese momento se produce este libro, del cual les tengo por acá una foto, Histología y Técnica Micrográfica, como ustedes ven acá, por el doctor don Santiago Ramón y Cajal. Y ahí empezó a hacer las primeras exploraciones del sistema nervioso. El año cumbre para él, definitivamente el mejor año de toda su carrera, fue 1889. En ese momento llevó a cabo su trabajo más trascendental porque aplicó un método de tinción que había sido ideado por el señor que vemos en esta foto, un médico e histólogo italiano que se llamaba Camillo Golgi, para poder empezar a teñir centros nerviosos, tejido nervioso de embriones y animales jóvenes y también de algunos invertebrados. Él hizo una modificación a la técnica de Golgi, una modificación propia realizada por Cajal que le permitía hacer una doble impregnación de plata y de esta manera ver mejor los cuerpos y las prolongaciones de las células nerviosas. Y el otro gran acierto de Cajal fue trabajar con embriones y con animales jóvenes, porque había una menor cantidad de neuronas. Y al haber una menor cantidad de neuronas, tenía más probabilidades de verla. Se consideraba que se veía una de cada 10 y esto le permitió verlas mucho mejor que cuando trabajaban con animales adultos. Fue así como empezó nuevamente, gracias a sus habilidades pictóricas, a hacer estos extraordinarios dibujos de los que dejó varios miles. Y como era un hombre que desde chiquito había sido tan aficionado a la naturaleza y a todo lo que veía allá, le parecía llevarlo al cerebro,
comparaba la microanatomía del sistema nervioso a parajes de la naturaleza. Es así como a las fibras aferentes de la capa granulosa del cerebro, del cerebelo, perdón, les puso fibras musgosas. A las células del asta de Amón les puso serie de jacintos. A los glomérulos del cerebro los llamó eflorescencias rosáceas. De manera que, por ahí hay un artículo que me parece que tiene un nombre muy correcto que decía un científico con alma de artista, porque ahí vemos que él no dejaba nunca, nunca esas observaciones y su habilidad pictórica para poder seguir haciendo cosas absolutamente admirables. Vemos entonces una conjunción de arte y ciencia muy, muy especial. Esta es una neurona piramidal de la corteza donde se ve el cuerpo celular, se ve el axón y se ven las dendritas pintadas de una manera absolutamente extraordinaria y algo por lo que se le ha admirado muchísimo hoy en día, y es que fue la primera persona en la historia de la humanidad en haber identificado las famosas espinas dendríticas, que las dejó pintadas acá de una manera bastante extraordinaria. Y por acá, dibujando en el hipocampo, no solamente neuronas, sino células gliales también de una manera muy, pero muy, muy precisa, estéticamente muy bonita, por aquello, esta conjunción bellísima del arte y la ciencia. Como ya habíamos mencionado, pues él era un tremendo fotógrafo y se las ingenió para hacer microfotografía. Terminó dejando 927 microfotografías para las cuales diseñó una metodología propia que le permitía tener imágenes estereoscópicas de gran calidad. Ustedes ven acá unas células en primer plano, nuevamente con el axón, con las dendritas, unas pues conectándose con otras, y allá atrás vemos otras con estas imágenes que dan una sensación de profundidad. A pesar de que la fotografía, ya él tenía claro cómo podía hacer, tenía las células teñidas y las podía fotografiar mucho, seguía prefiriendo el dibujo porque podía plasmar muchos más detalles que los que las cámaras de esa época le permitían hacer. Es así como dejó más de 4.000 dibujos de células nerviosas a las que les dio una denominación bellísima. Les puso mariposas del alma. ¿Cómo no va uno a decir que hay un artista detrás de este gran científico? Y además ya empezó a hacer aportes originales y únicos, aportes de él. Descubrió las células en cesto del cerebelo, el axón de las células granulosas, de las fibras musgosas y trepadoras, el modo de penetración de las raíces posteriores a la médula espinal, los primeros hallazgos en retina y bulbo olfatorio, entre otros. O sea, él empezó siendo la primera persona que logró visualizar de una manera tan nítida y precisa la microestructura del sistema nervioso. Empezó a hacer unos aportes que eran realmente únicos. Era la primera persona en el mundo y en la historia de la humanidad que podía ver eso. Y planteó la famosa doctrina neuronal, la que hoy conocemos todos, en la cual decimos que la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Pero es que para esa época no era así. Él la formuló, es el padre de la doctrina neuronal, y se opuso a teorías que tenían que ver con el reticularismo, que eran las que dominaban el panorama de ese entonces. Y permítanme, me extiendo unos instantes para explicar esta diferencia entre reticularismo y doctrina neuronal. Los reticularistas consideraban que no era posible ver el sistema nervioso como un todo, sino que lo que había era una retícula, una red de una cantidad de fibras que se comunicaban unas con otras, pero que no había una organización como la que conocemos hoy en día, y eso era lo que ellos consideraban que así funcionaba el sistema nervioso, y él se opuso y terminó siendo quien tenía toda la razón. Hizo publicaciones en una revista de la cual les traje algunas fotos, se llamaba La Gaceta Médica Catalana, pero él consideró que ya la histología y lo que él estaba haciendo ameritaba tener una publicación especializada que no existía, pero que particularmente no existía en España. Valga la pena notar que España en ese momento tenía un rezago tecnológico y científico muy importante en relación a otros países de Europa, en particular Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Y por lo tanto, él empezaba a convertirse como un faro de luz en este final del 1800 para llegar al 1900, el momento de cambio de siglo, haciendo unos aportes tan grandes como los que hizo él. De manera que él mismo y de sus propios recursos empezó a hacer una revista
que se llamaba Revista Trimestral de Histología Normal y Patológica. Era el órgano del Laboratorio de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, pero era publicada por él, Santiago Ramón y Cajal, catedrático de Histología de la Facultad. El primer número lo publicó en 1888. En este número salieron 6 artículos. Todos fueron publicados por él y también venían unas tablas litográficas anexas. Luego, la revista pues empezó a difundirse y tuvo contribuciones de científicos, incluso de otras nacionalidades, pero la plata no le alcanzaba para que la publicación fuera más gruesa y pudiera tener todos los artículos que él desearía poder tener ahí, pero tenía una iniciativa maravillosa y sacrificaba parte de los recursos con tal de que esto saliera bien. Y luego, advirtiendo que este fue el año cumbre para él, ya había mandado cartas y dibujos a varios científicos de otras nacionalidades y muchas veces ni siquiera le contestaban, algo que le producía pues inmenso dolor y desazón, porque él estaba seguro que sus descubrimientos valían la pena. Entonces, escribió a la Sociedad Anatómica Alemana para ver si se podía convertir miembro de dicha sociedad, pero ocurre que celebraba el Congreso Anual en octubre de ese año. Miren ustedes, el mismo octubre en el que estamos ahorita. Él, pues, se fue a hablar allá con las autoridades de la universidad y dijo, yo quiero ir a Alemania a mostrar mis dibujos. Yo quiero hacerles ver que soy capaz de ver cosas que nadie más ha visto. Le dieron permiso, pero no le dieron platica. Entonces, eso era muy caro. A él le tocaba irse en tren, llevarse el microscopio, llevarse todas las láminas. Su padre le regaló un dinero. Él tenía unos ahorritos y se los gastó. Habló con su esposa y les dijo que tendrían que pasar un periodo de tiempo muy duro en que los recursos iban a estar escasos. Y ella y sus hijos se fueron a vivir a Zaragoza mientras él emprendió este viaje a Berlín. De manera que es algo absolutamente admirable. Lo otro bastante admirable era que Cajal no hablaba alemán. Él hablaba, pues, perfecto español y hablaba algo de francés. Y con esos conocimientos de idiomas se lanzó, instaló, le dieron una mesita, le pusieron allí unos microscopios, él empezó a hacer sus preparaciones, a poner sus láminas histológicas y esperaba que la gente se acercara. Al igual que todos, iban y miraban los diferentes tejidos. Algunos fueron pasando y les llamó la atención. A otros no les llamó tanto la atención, pero le ocurrió algo muy, muy importante que le cambiaría la vida completamente. Y es que su trabajo le llamó la atención a Rudolf Aller Albert von Kolliker. Von Kolliker era de la nacionalidad suiza, de la Suiza alemana, y en ese momento se consideraba la primera autoridad en histología en el mundo. Y von Kolliker quedó absolutamente impresionado de ver lo que Cajal estaba haciendo. Pero usted está haciendo cosas que nunca, absolutamente nadie había hecho en el mundo. Usted es la primera persona en ver estas células. Células a las que todavía no se les había puesto un nombre. Y decía, no, esto es demasiado grande. Y le dijo, permítame mostrarle al mundo mi descubrimiento. Mi descubrimiento es usted, Santiago Ramón y Cajal. Entonces, él les mostró a los que se acercaron allí cómo terminaban los cilindrovejes en la sustancia nerviosa, células en cesto o en canasto del cerebelo. Y le enseñó a Kolliker su técnica para que Kolliker pudiera reproducir lo que Cajal estaba haciendo y que vieran que no eran unos dibujos que él se hubiera inventado o alguna cosa o algo, sino que pudo ser el primero de los otro gran científico en confirmar, volverse un tremendo defensor y difundir la doctrina neuronal, lo que fue absolutamente definitivo. Y de ahí en adelante la vida le cambió, como lo vamos a ver ahorita, de manera definitiva a Ramón y Cajal. Con muy pocas excepciones se sumaron a su doctrina histólogos, fisiólogos y patólogos. Se fue a Barcelona y allá tuvo pues una bienvenida extraordinaria y se decía que él ya no trabajaba con pasión, sino con furor académico. Y en un año, en 1890, alcanzó a publicar 14 monografías. Y el señor que vemos en esta foto, Heinrich Wilhelm Gottfried Waldeyer, fue la persona que también se le pegó a la doctrina neuronal y acuñó e ideó la palabra neurona. La palabra neurona no es de Cajal, siendo él el que primero las vio, el que más las dibujó. La palabra proviene de un histólogo y patólogo alemán.
Finales de 1891 presentó conferencias en la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. Los hallazgos los publicó al año siguiente, en 1892, en varios artículos de la revista de Ciencias Médicas. Y ocurrió algo muy interesante, y es que ya el español empezó a ser llamativo y sus trabajos empezaron a ser traducidos a otros idiomas. En la monografía titulada Nuevos conceptos de la histología de los centros nerviosos, tuvo gran difusión en el mundo entero, fue traducida al francés por Azulé y al alemán por Held. Aquí está el primer trabajo que del español ya empieza a ser traducido a lenguas en las cuales pues se trabajaba la ciencia de otra manera. Luego, él se presentó a oposiciones para la Universidad Central de Madrid. La Universidad Central de Madrid posteriormente cambiaría su nombre a Universidad Autónoma de Madrid, así la conocemos hoy en día. Las ganó en 1892, ganó la cátedra de histología y se trasladó a la capital para hacer todas sus investigaciones, intensificando los estudios de corteza cerebral y retina. Esto, entre otras, tiene que ver con la descripción de las capas de la retina, Cajal, 1892, y precisamente aquí le da pues crédito a Golgi, porque las coloreó utilizando la coloración de Golgi. Hizo una memoria importante titulada La retina de los vertebrados, que fue publicada en una revista que se llamaba La Célula, una revista belga, y luego fue traducida al alemán. Y veamos otros triunfos académicos muy importantes de la época. La Real Sociedad de Londres lo invitó a Londres y allá pronunció una, digamos, un espacio en el que hay una, se leen documentos muy especiales, la Cronian Lecture. El 8 de marzo de 1894 le dieron ese honor, y él, pues el idioma que se iba manejando más internacional que en español era el francés, y por eso el título de su trabajo va en francés, La fina estructura de los centros nerviosos. Lo ovacionaron los más importantes científicos de Inglaterra. Inició directamente una amistad con Lord Charles Sherrington, quien ganaría en 1936 probablemente el premio Nobel de Medicina al descubrir la sinapsis. Él aplicó con gran acierto la doctrina neuronal en la fisiología del sistema nervioso. Las universidades de Oxford y de Cambridge también lo invitaron como conferenciante y ambas le confirieron el título honoris causa. Recibió también invitación para ir a los Estados Unidos. En 1899 fue invitado por la Universidad de Clark allí para dar una serie de conferencias con otros importantes investigadores europeos. Y su disertación fue sobre la estructura de la corteza cerebral. Se volvió después de su recorrido por Estados Unidos, pero particularmente en la Universidad de Clark, y cuando llegó tenía algunos problemas cardíacos, le recomendaron que se alejara durante algún tiempo de la capital y se instaló en una ciudad que se llama Amaniel. Aquí hay una foto de una casa en la cual trasladó su laboratorio, porque el señor nunca paró de trabajar. Hasta los últimos días de su vida estuvo trabajando intensamente y produciendo diferentes tipos de cosas. Bueno, le llegó el cambio de siglo a Cajal, le llegó el cambio de siglo al mundo, y en 1900 se llevó a cabo un Congreso Internacional de Medicina en París. Y allí le dieron uno de los galardones internacionales más importantes. Era el galardón, el Premio Internacional de Moscú, que definitivamente era el más importante de todos. Por acá, pues hay algunas ediciones de lo que ocurría en ese momento, en el cambio de siglo, en el Congreso Internacional de Medicina. Esto pues ya era mucho. Él realmente había obtenido un reconocimiento que lo ponía a la altura de los científicos más importantes del mundo, y por eso le hicieron un gran homenaje en España, en todas las esferas de la sociedad. Sin embargo, fue muy importante para él una fiesta académica que se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad Central, que, como les digo, evolucionó y hoy es la Universidad Complutense de Madrid. Bien. Decidió el gobierno español, que estaba presidido por Francisco Silvela, a quien vemos acá, crear el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, y se hicieron finalmente cargo de la publicación de su revista trimestral, que Cajal seguía financiando hasta ese momento. Ya el gobierno español empezó a financiar la publicación de la revista. Y bueno, le llegó la hora de entrar al mundo de la gestión administrativa, ya que en 1899 se creó el Instituto Nacional
de Alfonso XIII, del que él fue director hasta 1920, al cual ya renunció en forma voluntaria por motivos de salud. Este es el instituto que él llegó a dirigir. Él tomó una decisión de publicar una obra extraordinaria, una obra muy voluminosa que recogiera todo su trabajo de los 15 años anteriores. Y es así como se publica este libro en dos tomos muy, muy importante: La textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, en 1899 y en 1904. Este se considera, si no el mayor, uno de los tratados más completos publicados hasta ahora en la historia de la humanidad sobre la estructura microscópica del tejido nervioso. Y nuevamente, sus textos en español, traducidos a otros idiomas, en este caso al francés, teniendo dos traducciones, en 1909 y en 1911. Bueno, le siguió llegando a la gloria y termina obteniendo el premio Nobel de Fisiología o Medicina. En 1905, cuando él vivía acá, en esta casita, recibió un telegrama. El telegrama venía firmado por un amigo, Holmgren, un gran investigador sueco, que le comunicaba que el Instituto Carolino le había premiado con el Premio Nobel de Medicina y Cirugía. Pues esta, como lo ves hoy, es la distinción científica más importante en el mundo y se le concedió conjuntamente con Camillo Golgi, a quien conoció personalmente en la ceremonia del 10 de diciembre de 1906. No se habían conocido hasta la fecha. Esto nuevamente tomado de la película, el diploma sí es una foto del diploma que él recibió, recibiendo el premio Nobel de manos del rey Oscar de Suecia en la Real Academia de Estocolmo, y pronunció una conferencia que se titula Estructura y conexiones de las neuronas. Como premios que le da a uno la vida, cosas increíbles que le van pasando. El año pasado tuve la fortuna de concursar y obtener un año sabático por parte de la Universidad del Rosario. Y durante parte de ese año hice un viaje a Europa para obtener información para un libro que en este momento está en publicación y al que, por supuesto, enviaré varios ejemplares a mi querida Universidad del Norte, que es sobre historia de la neurociencia. Y logré una cita con el doctor Juan Andrés de Carlos, investigador científico del Instituto Cajal, que aparece acá en estas fotos, y tuve el privilegio de que este gran conocedor de la vida de Cajal me llevase a conocer algo que se llama el legado Cajal. En una parte inicial, uno ve por acá el gabinete que él tenía, con los objetos, con las cosas que él conservaba en este momento, y posteriormente fuimos a un lugar donde se conservan una gran, gran, gran cantidad de elementos de su vida como tal. Por acá estamos, esto está pues con temperatura regulada y muy bien cuidado, y por acá vemos dibujos que no tienen que ver con la ciencia en ese momento, dibujos de los que él hacía cuando muy joven, y bueno, pues pude sostener en mis manos el diploma del Nobel Santiago Ramón y Cajal, situación que por supuesto me produjo inmenso regocijo, y nuevamente un agradecimiento muy muy grande al doctor Juan Andrés de Carlos por haberme permitido tener esta extraordinaria oportunidad. Se metió a trabajar en muchos otros temas. Él no solamente trabajó en temas de medicina, histología y neurociencia, publicó este libro, Fotografía de los Colores, en el cual presentó algo que se llamaba el retículo microtómico de Cajal, que eran bloques de seda de 8 milímetros cortados al micrótomo, teñidos con los tres colores fundamentales, y los soportaba los ponía sobre un soporte de vidrio. Él no había patentado como tal esto, pero consideraba que tenía la ventaja de producir colores de gran intensidad y pureza, pero no había en España en ese momento el desarrollo tecnológico para poder llevar a cabo estas teorías que él tenía en ese momento. La Primera Guerra Mundial lo impactó, al igual que pues, al mundo entero, y muy, muy duro en Europa. Esto le impidió continuar durante un tiempo la labor investigativa y la producción científica del sabio, porque tenía preparado en conjunto con sus discípulos varias comunicaciones para ser presentada en el Congreso de Neurología de Zúrich, pues que no se pudo realizar. Acá lo vemos con discípulos y con discípulas. Él tuvo por lo menos 4 discípulas y tuvo también dibujantes en su laboratorio: Carmen Serra aquí a la izquierda, Enriqueta Lewy a la derecha. Y ya empiezan a ocurrir pues cosas fundamentales para conservar su legado, su memoria y continuar la investigación en neurociencia en España. Y es que el 1 de mayo de 1919 se jubiló
y el 7 del mismo mes se llevó a cabo en una sesión solemne de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, presidida por Alfonso XIII, la entrega de la medalla Echegaray, que pues es una distinción española importantísima. Al año siguiente, 1920, el gobierno español decidió levantar un edificio para acoger la Escuela Histológica Española. Ya en ese momento, Cajal tenía un grupo de discípulos importantísimos que estaban haciendo aportes a la ciencia de la neurociencia de manera muy notable y se consideraba la primera escuela histológica en neurohistología en el mundo. Y también para cultivadores de otras ramas de la biología, lo que es hoy el Instituto Cajal. El paso de los años, pues, le llegó, como le llega a todos, pero no interrumpió su labor. Y cuando tomó la decisión ya de recluirse en su domicilio, no abandonó la pluma, siguió escribiendo hasta los últimos momentos de su vida. Cajal murió en Madrid el 17 de octubre de 1934. Dos palabritas sobre su legado: dejó 15 libros, 250 trabajos científicos, dirigió además más de 300 obras que fueron publicadas por sus discípulos. No podemos sino decir que era un agudo observador de su tiempo y plasmó en varias obras sus observaciones sobre el mundo. Por ejemplo, veamos esta: Charlas de café, pensamientos, anécdotas y confidencias. Recuerdos de mi vida en varios tomos, empezando por acá, por mi infancia y juventud, y este publicado a los 80 años. Se llama El mundo visto a los 80 años. Impresiones de un arterioesclerótico. Él lo denominó así. Bien, termino haciendo algunos comentarios finales. Primero sobre otras de sus obras: Reglas y consejos sobre investigación biológica, Los tónicos de la voluntad, que fue el discurso que leyó en ocasión de su ingreso a la Real Academia de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales en 1895. Estas reglas son una minuciosa descripción de principios y métodos de trabajo, alentando a la juventud española en el difícil camino de la investigación. Valga la pena notar que Cajal sigue siendo considerado por muchos el más importante investigador español de todos los tiempos. Su obra se hizo visible, en buena parte, por su habilidad pictórica que adquirió en su infancia y juventud y que inspiró, de hecho, el título de esta intervención, que aquí termino con este bellísimo retrato que se hace de Santiago Ramón y Cajal, muy elegante, con su capa y por allá atrás, pues emulando un poco sus obras y sus maravillosas descripciones del sistema nervioso y de las mariposas del alma, hoy mejor conocidas como las neuronas. Bueno, pues hasta ahí va mi presentación, que he disfrutado muchísimo haciendo para ustedes, y por supuesto, si hay preguntas o inquietudes, será un gusto atenderlas. Muchísimas gracias, doctor Palacio. Bueno, fascinante. No hay otra palabra que fascinante. Tengo por acá una pregunta. En esta exhaustiva investigación que usted ha hecho de la vida de este Ramón y Cajal, de este personaje maravilloso, ¿cuál cree que fue la cualidad que lo llevó a triunfar en el mundo de la ciencia a pesar de tantos obstáculos y a dejarnos pues este maravilloso legado pues a la humanidad? ¿Cuál sería esa cualidad que resaltaría? Yo diría, sin temor a equivocarme, que su pasión por el conocimiento, la perseverancia y luchar por encima de todos los obstáculos por cumplir sus metas. Cuando uno mira lo que él hizo para llevar su trabajo a Berlín, muy pocos profesores habrían hecho algo así, porque estos eran viajes terribles. Uno ahora coge un avión y puede en pocas horas estar en otro lugar del planeta. Para él, coger desde España, que era un país que estaba en condiciones muy diferentes a otros de Europa, como podía ser Alemania, en tren, él se fue en un vagón de tercera clase, con poco dinero, con poca ropa, sacrificando su propio capital, su bienestar, dejando su familia unas semanas con su padre, solicitando préstamos. Pues uno dice, no, es una persona increíble, pero eso realmente lo llevó a la gloria. Pasión, perseverancia, entrega y furor y amor por lo que hacía.
No los oigo en este momento, no sé si sigamos conectados. Bueno, doctor Leonardo, Sí. muchas gracias por esa excelente intervención. Agradecemos a usted y a la doctora Nelly por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a todos los asistentes a que puedan apoyar a la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas, ingresando a través de la tienda Uninorte. Como también los invitamos a que sigan acompañándonos en esta programación de Cátedra Europa Virtual. Que tengan todos un muy buen día. Gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, Nelly. Gracias a todos y hasta pronto. Chao.